Por suerte o por desgracia, actualmente solo administro un grupo público en Telegram. Y digo que por suerte o por desgracia porque actualmente el número de bots o de mensajes o de spam que está apareciendo está aumentando considerablemente. La cuestión es que no son bots exactamente, no es que sea fácil de eliminar, porque se trata de cuentas que están creadas en proceso para mandar mensajes. En este sentido, realmente es algo molesto, porque no sabes exactamente qué es lo que pretende ni nada. Bueno, evidentemente lo que pretende ya te lo imaginas, que es hacer propaganda. Pero yo, al contrario de lo que pudieras pensar, no tengo muy claro que esto sea muy efectivo, porque a mí, y supongo que a ti te pasará lo mismo, cuando ves esto, directamente, si tú estás administrando un canal o un grupo, lo borras directamente. Ni siquiera te paras a acercarte o paras a entrar dentro del enlace para ver lo que es. Y la gente que no administra los grupos, la gente que está en los grupos, tampoco hace eso. Evidentemente, al final, por cuestiones estadísticas, pues de 100 personas o de 1.000 personas que vean el anuncio, pues un 1, un 2 o un 3% va a visitarlo. Pero que eso tenga efectividad, que no te sé decir, la verdad. Es más, yo los anuncios que he visto hasta el momento, yo creo que son todos de criptomonedas y que yo me equivoque, no he entrado en ninguno. Por supuesto que no he gastado dinero en ello, ¿vale? Como para gastar dinero en criptomonedas estamos ahora. Pero aún así, ni siquiera he entrado a ver el anuncio. Pero bueno, sea como fuere, lo que está clarísimo es que es algo realmente molesto. El tema del spam es algo que no nos gusta. Si estás en un grupo, estás para compartir otro tipo de cosas y no para compartir spam. En fin, la idea es contarte un poco cómo resolver este problema. Soy Lorenzo y esto es Atareado.es versión podcast. Este es el episodio número 75 del podcast, un podcast sobre Linux, Ubuntu, Android y software libre. Aquí encontrarás desde cómo ser más productivo en el escritorio, montar un servidor de páginas web en un VPS, hasta cómo convertir tu casa en un hogar inteligente. Vamos, cualquier cosa que quieras hacer con Linux seguro que la encontrarás aquí. Como te decía en la introducción, el objeto de este podcast es ver cómo puedes luchar con el spam en Telegram con un bot. Pero antes de meternos en faena, me he dado cuenta que últimamente estoy recogiendo muchas notas o muchas ideas, muchos pequeños trucos o tips que se pueden implementar. Esto lo voy guardando, como siempre, en mi Todoist, pero la verdad es que he decidido pues compartirlo. Así que ha surgido una nueva sección que será pues el truco o el tip de la semana, donde pues intentaré contarte algún truco que a mí me resulta interesante y que espero que a ti también te resulte interesante. En este sentido, el primer truco el truco que inaugura esta categoría de trucos de la semana es una utilidad muy sencillita que se llama CCAT. Es igual que CAT, que no es una herramienta para el terminal, que si conoces CAT sabrás de a qué me refiero. CAT es una herramienta que lo que hace es mostrarte directamente en terminal el contenido de un archivo. El problema es que te lo muestra el texto plano, sin color, sin información ninguna, y al final pues te despista bastante o no es tan útil como hacerlo de otras maneras. Yo por lo general utilizo LESS, que me parece mucho más útil y potente, pero bueno, como para gustos están los colores, y precisamente de colores va el asunto, te traigo esta herramienta, CCAT. CCAT lo que hace es hacer lo mismo que CAT, pero imprimiéndote con colores. Es muy sencillito de instalar y funciona fantásticamente. Lo vi en la página de Woodlog, o sea que te recomiendo que le pegues un vistazo. En las notas del podcast te pongo exactamente cómo puedes instalarlo, que ya verás que es muy sencillo. Bueno, en cuanto a esto de luchar contra el spam en Telegram con un bot, bueno, seguro que te estás preguntando que por qué no he utilizado alguno de los bots que supongo que habrán para luchar contra esto del spam. Y me parece que es una pregunta muy razonable, pero te lo voy a explicar y lo vas a entender perfectamente. Y es que hay dos aspectos que considero fundamentales para implementar tu propio bot, ya sea este para luchar contra el spam o cualquier otro. El primero es el de la privacidad.
Soy consciente de que cuando, por ejemplo, estoy utilizando Google, me están grabando cuando estoy utilizando el asistente de Google, ¿vale? Sin embargo, cuando utilizas, por ejemplo, un bot de terceros, no sabes exactamente lo que está sucediendo. No sabes si te están registrando todas tus conversaciones o no las están registrando. Lo más sencillo es que las estén registrando. ¿Con qué objetivo? Pues no lo tengo claro. A lo mejor simplemente es el objetivo del spam, precisamente del episodio del podcast. O puede ser cualquier otra cosa. Lo que es evidente es que si yo soy celoso para mi privacidad, te puedes imaginar que para la privacidad de los demás todavía soy más celoso. Y en este sentido, poner un bot que no sé exactamente qué es lo que hace me parece una auténtica locura y un despropósito para un canal que administro yo. Esto en cuanto al tema de la privacidad. Y luego, por otro lado, está el tema de la inteligencia. De la inteligencia del bot. No te quiero decir que he hecho un bot que tenga inteligencia artificial ni nada de eso, pero sí que me causa mucha curiosidad cómo funcionan el mecanismo este que están utilizando para hacer spam. En principio, no son bots. En principio, se supone que son usuarios. Entonces, yo entiendo que se trata de un bot o una aplicación que lo que genera son usuarios y esos usuarios se conectan y spamean, ¿vale? ¿Cómo lo hacen? Pues no lo tengo claro. Si es un bot, es muy sencillo de identificar en Telegram, porque los usuarios en Telegram vienen identificados por si es bot o no es bot. Pero si es un usuario concreto, ya no es tan sencillo. Y ahí es donde hay que darle un poco de inteligencia al bot que he implementado, con la idea de que capture a los bots que no son bots. Y por otro lado, también es muy importante que esto no suponga una molestia para el resto de usuarios. Imagínate que para que cada vez que se da de alta un usuario, pues tiene que responder una encuesta brutal, pues al final la gente no la va a responder. O si la pregunta que se formula es tan complicada que ni siquiera un ser humano la va a saber contestar, pues imagínate, eso no es viable. Tiene que ser un mecanismo realmente sencillo. En este sentido, la idea es buscar cómo luchar. Y esto es precisamente la segunda parte o la segunda pata que tanto me atrae de hacer mi propio bot, es identificar cuáles son los mecanismos que se están utilizando para generar estos bots para generar este spam y ver cuál es la manera más efectiva. Creo que, como ya se ha demostrado, o como ya he demostrado en otras ocasiones, el trabajo colaborativo es muy potente. Y con un poco que he desarrollado yo y un poco que tú colabores para identificar todo esto, pues seguro que vamos a conseguir un bot que por lo menos sea tan efectivo como los que hay por ahí, con la ventaja de la privacidad. Como digo, esta es la primera versión que he implementado del bot, con lo cual alguien la tiene que sufrir. Y en este caso la van a sufrir los compañeros de Ubuntizados. Ubuntizados, que es precisamente el grupo que administro yo actualmente, el grupo público. Tengo un grupo privado que he comentado en alguna ocasión, pero en el caso de los grupos privados, pues este tema del spam no existe. El grupo privado es algo más íntimo y que solamente estáis aquellos que me lo habéis preguntado, me habéis pedido para poder acceder. En el grupo de Ubuntizado, pues puede entrar cualquiera, simplemente lo tienes que buscar y te puedes dar de alta. O sea que realmente muy sencillo y si quieres, allí estoy también. O sea que cualquier cosa, pues lo podemos compartir por ahí. Requerimientos. ¿Qué requerimientos va a necesitar este bot? Bueno, pues realmente los requerimientos he intentado que sean los mínimos posibles. Lo que sí que tenía claro es que tenía que ser con webhook, ¿vale? Y en este sentido, pues al necesitar o al ser con webhook, vas a necesitar un servidor con Apache o con Nginx. Yo, si ya me has escuchado alguna vez, yo prefiero en particular Nginx. Pero bueno, igual puede ser Nginx que Apache, que lo que tú quieras. Y en cuanto a que tengas que tener un servidor dedicado, pues realmente no hace falta. Es más, con una Raspberry lo puedes tener funcionando perfectamente en tu casa. Y como ya te he comentado, eso son 2 o 3 euros al año, con lo cual la inversión es mínima y la cantidad de información que puedes sacar para desplegar este bot y mejorarlo es brutal. Para explicarte cómo puedes instalar este bot, voy a hacerlo directamente como si fuera en una Raspberry. De manera que si tú lo quieres instalar en un VPS, toda la parte anterior la puedes eliminar, toda la parte que voy a explicar a continuación de cómo instalarlo en una Raspberry. Verás que es tremendamente sencillo, con lo cual no te tienes que calentar mucho la cabeza, ¿vale?
En cuanto a lo primero, como te digo, si lo que has decidido es instalarla en una Raspberry, en tu casa, el problema que tienes es que tiene que ser accesible desde Internet, porque los webhooks funcionan de esa manera. Un webhook no es más que una llamada desde una aplicación o una aplicación de Internet, una llamada que se hace directamente a un servidor tuyo de tu propiedad. De manera que cuando se produce cualquier actualización en el grupo de Telegram, se llama a tu servidor. Y esto es así, funciona así de sencillo. ¿Qué sucede? Que evidentemente tu Raspberry tiene que estar visible desde el exterior, visible desde Internet. Para esto, lo primero que tienes que hacer es redirigir los puertos 80 y 443 de tu router que vayan directamente a la Raspberry. Y así, cuando te conectes desde Internet a tu IP externa en los puertos 80 o en el puerto 443, irás directamente a la Raspberry Pi. El siguiente problema normalmente es que tengas una IP dinámica. Sobre esto de la IP dinámica ya he comentado en varios episodios, pero da lo mismo, te lo comento nuevamente. Al final se trata de que en casa, en tu casa, normalmente lo que vayas a tener va a ser una IP dinámica. Se trata de buscar un servidor de DNS dinámico que sincronice tu IP de manera que cada vez que cambie, se sincroniza a la vez. Entonces, tú lo que vas a conectarte es a un sitio que se llamará tusitio.darkdns.org. El siguiente requerimiento, evidentemente, va a ser un Apache o un Nginx. Instalarlo, esto es súper sencillo. Hay multitud de tutoriales y sitios donde lo puedes ver. Yo, en las notas del podcast, te digo exactamente los pasos como los puedes hacer utilizando el tutorial sobre los primeros pasos en la Raspberry o incluso dedicado expresamente al Nginx en la Raspberry Pi. Lo mismo se puede hacer en cualquier servidor, es muy sencillo. Una vez ya tienes todo esto preparado, hay un requerimiento que es indispensable en el caso de utilizar webhooks con Telegram, y es que la conexión tiene que ser cifrada, necesitas utilizar el protocolo HTTPS. Para ello es tan sencillo como tener Let's Encrypt en tu Raspberry o en tu servidor VPS. Sea como fuere, en cualquiera de los dos sistemas te explico exactamente cómo lo puedes hacer. Son unos pasos muy sencillos y enseguida lo tendrás instalado. Una vez tengas todo esto, que son los pasos mínimos necesarios, el siguiente paso es evidentemente instalarte el repositorio en un directorio que sea accesible desde Apache o desde Nginx. Instalar el repositorio es tan sencillo como hacer un git clone, nada más. Bien facilito y bien facilito. Una vez tengas tu repositorio, los siguientes pasos son, evidentemente, tienes que tener un bot creado con Botfather, y esto te lo explico también en el tutorial sobre cómo crear tu propio bot en Telegram, y luego configurar exactamente el webhook. Lo del webhook también, te lo pongo en las notas del podcast que verás que es súper sencillo hacerlo. Al final es apuntar una dirección web y decir la dirección donde está tu webhook, donde está tu página, que en particular es el bot. O sea, todo es realmente sencillo. Aunque así contado parece complicado, siguiendo los pasos que te pongo en las notas del podcast, verás que es realmente sencillo. Una vez hecho esto, solamente tienes que editar un archivo del repositorio. Este archivo lo que contiene son los datos del bot, el grupo, el token y la dirección URL donde te vas a conectar. Ya está. Y a partir de ahí ya lo tienes todo funcionando. O sea, es muy sencillo. De todas maneras, te tengo que indicar que, como he comentado anteriormente, esto es una primera versión, con lo cual no está exenta de errores, por un lado, a pesar de que hoy me he pasado prácticamente, bueno, hoy no, el domingo, porque estoy grabando el podcast el domingo, por eso te he dicho hoy, me he pasado prácticamente todo el domingo haciendo pruebas, metiéndome en el canal, expulsándome, haciendo que era un robot, en fin, todo tipo de perrerías y barrabasadas, intentando que a esto funcione lo más adecuadamente posible para evitar que tengas ahí un estropicio. De todas maneras, yo te recomendaría que te esperaras unos días porque seguramente publicaré una actualización en función de lo que sufran o dejen de sufrir mis compañeros de buntizados del grupo. Si todo va bien, pues te lo instalas y puedes disfrutar de ello y si no, pues seguro que en 2 o 3 días lo he corregido, aprovechando que esto va a estar funcionando a pleno rendimiento. De cualquier manera, es una primera versión y como primera versión es posible que el bot o los bots que realizan spam consigan saltarse esta primera barrera. Como voy a estar registrando todo o monitorizando toda la actividad,
rápidamente voy a ver dónde falla o cuál es el problema o cómo o qué mecanismo ha utilizado el bot para saltarse este primer fallo. Si en el momento que lo encuentra vuelvo a subir una actualización al repositorio y tú te la puedes descargar fácilmente, con lo cual va a ser esto bastante dinámico. Espero que te sea de utilidad, sinceramente. Espero que puedas aprovechar este bot para Telegram y que sirva para que tus canales, si tienes varios canales o si tienes un canal administrado por ti, pues funcione mejor. Ya te digo, yo te recomiendo que esperes unos días y vaya, seguramente el jueves, en el podcast del jueves, te pueda contar cómo ha ido durante esta semana y si realmente ha sido efectivo o la tasa de efectividad, en fin, todo esto también quiero monitorizarlo y quiero crear estadísticas para que se vea claramente cuál es el funcionamiento y cómo puede mejorar. Como ves, tiene un campo de mejora considerable, no solamente en cuanto a la detección de bots y de spam, sino también en cuanto a las posibilidades de mejora de estadísticas, etcétera, etcétera. En fin, bueno, espero que te sea de utilidad, sinceramente. Por último, y antes de despedirme, indicarte que he apuntado a tareao.es a los Open Awards 2019 en la categoría de mejor medio o blog. En este sentido, y como siempre te digo que no te pido nada y al final te termino pidiendo que si una donación para el proyecto, que si me des tu voto en iTunes o en iVoox, bueno, pues aquí también te voy a pedir otra vez. Y es que te voy a pedir tu voto para los Open Awards 2019, en particular para que votes a tareao.es como el mejor blog en Open Awards 2019. He dejado en las notas del podcast un enlace para que puedas acceder a él. Ten en cuenta que el objeto o mi idea es poder llegar a cuanta más gente a cuanta más gente mejor, con el fin no solamente de dar a conocer el podcast y el blog, que también, sino también para dar a conocer todo lo que se refiere al open source, todo lo que se refiere a la difusión del software libre y a la difusión del conocimiento, que básicamente es la tarea que desempeño en este blog. En fin, que simplemente pedirte el voto. En las notas del podcast que encontrarás en atareao.es están todos los enlaces que he mencionado a lo largo del mismo. Te recuerdo que puedes encontrarme en atareao.es. Te puedes pasar por allí, déjame tu opinión, tus ideas. Cualquier sugerencia, tanto sea para mejorar este bot para Telegram para eliminar el spam, como para cualquier otra cosa. Recordarte que este podcast está suscrito a la red de podcast de sospechosos habituales y que puedes suscribirte al feed de esta red, de la red de podcast de sospechosos habituales, en el feed feed3.me/sospechosos habituales. Por último, y como te digo siempre, recordarte que la vida son 2 días y uno ya ha pasado, así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con Linux, mejor que mejor. Me quedo aquí un rato que estoy preparando el podcast del próximo jueves que seguro que te va a resultar muy, muy, muy interesante. Venga, un saludo y no te olvides de votar como mejor blog en Open Awards 2019 a tarea.es. Un saludo.